Mire, sí hago un llamado de atención y gracias, porque también observo no solamente ataques de Tomás Gálvez Villegas, de Pedro Chávarri, sino también de una persona que ha sido llamada como miembro consultivo de la nueva Junta Nacional de Justicia, que es el señor Jaime de Altaus. Está bien la crítica a la actuación fiscal. Es correcto que todo ciudadano pueda criticar la actuación de juez o fiscal. Pero llevarlo a la sorna, a la burla, al agravio, al ataque, como viene realizando el señor Jaime de Altaus, me parece que no es aceptable. Más aún cuando él puede tener injerencia en el proceso de evaluación o ratificación al que vamos a ser sometidos los miembros del equipo especial. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando Jaime de Altaus con esos ataques a nuestro trabajo? Que no es una persona imparcial. Y la Junta Nacional de Justicia debería tomar nota de la actuación que está tomando esta persona. Hágalo conmigo. No, ya, es que le tenemos que... Este cojón se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. José Domingo Pino, o sea, no le puede decir nada por el Twitter, porque él lee los Twitters, tendrá su community manager, todo le dice, entonces, ahora la Junta Nacional de Justicia, que lo voten, ahora va a llamar acá también a decir que a mí no tiene que votar por decirle Gargamel y por decirle que es un enfermo mental. Puta, que estamos todos locos. No, ya la cosa, y ¿sabes qué? Los colegas que están ahí, la verdad, son una vergüenza también. Son una vergüenza, viejo. Vamos, por favor, a los elementos. La verdad es que este es un país bananero en el cual todos somos un círculo de cabones. Esto, la verdad, me parece alucinante. Vamos a los hechos, por favor. ¿Qué es lo que ha sacado Convoca el día de ayer? Convoca ha sacado una información fundamental, ¿ok? Nosotros dijimos que ningún medio había dicho absolutamente nada el fin de semana respecto del fracaso que fue las diligencias en el Brasil de la Fiscalía junto a Odebrecht. Lo saca recién hoy el diario La República cuando dice, ahí cortito, ¿no? Recién ahora que se ha conocido lo de Odebrecht, cuando dice en un momento que finalmente ya lo esperaba. Dice, ante las filtraciones en Ecuador... En general de competidor por unos 3 millones, aquí lo tengo. Ya se veía venir. La situación ya estaba un poquito, ¿no?, complicada, oscura, entre Odebrecht. Dice, la carta habla de reuniones sostenidas en Lima en las semanas previas entre los representantes de Odebrecht. Esta turbulencia, como la califica Rafael Vela, se ha estado incubando antes del último viaje a Brasil. Parece que en el último viaje a Brasil no les dieron codinombre. No ha querido Rafael Vela admitir que le dijeron que MyWebDay2 no iba a ser desencriptado. Ok, entonces, mi planteamiento fue uno claro. Nosotros nos enteramos del gasoducto, algo que Odebrecht nunca quiso hablar, porque obviamente salió la información del Ecuador.